Le damos gracias al Señor porque nos concede esta oportunidad de podernos unir para así estudiar la palabra, para así poder entrar en la profundidad de la escritura. Le damos gracias al Señor porque nos ha fortalecido en esta noche, en este día, para nosotros poder llevar a cabo este estudio. Así que vamos a orar. Vamos a clamar al Señor. Esperamos que mientras oramos se sigan uniendo más hermanos. Gloria al Señor al estudio de la palabra. Así que oramos al Todopoderoso. Padre bueno, Dios eterno, te damos gracias en esta hora, Padre amado. Gracias, oh Señor, por tu bendición. Gracias por tu fortaleza. Gracias por tu cuidado y porque tú nos has suplido todas las cosas, Señor. En esta hora nos disponemos a estudiar tu palabra, a entrar en la profundidad de la misma. Padre, habla a nuestras vidas, llena nuestros corazones de ti y que podamos, Señor, meditar en tus grandezas. No nos desampares, te necesitamos y necesitamos, Padre amado, que tú, oh Jehová, Señor, nos bendiga de manera poderosa. Padre, Señor, en esta hora, oh mi Dios eterno, Padre amado, abre nuestro entendimiento y que podamos, Señor, internalizar tu palabra. Padre, bendice a nuestro hermano Orlando, Señor, que es el recurso que nos trae tu palabra, Señor, y que nosotros podamos analizar con él, meditar con él de tu grandeza. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pasamos rápidamente allá con nuestro hermano Orlando. Amén. Hermano, Dios les bendiga. Tema de esta noche, como el pastor, ¿verdad?, nos escribe, ¿verdad?, en el mensaje, cómo vivir la vida cristiana. Vamos a seguir con el mismo versículo que utilizamos en la clase anterior, Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Se recuerdan el estudio anterior, la iglesia, ¿verdad?, que Cristo viene a buscar, y solamente de ese versículo solamente nos enfocamos en la parte final, baluarte de la verdad, ¿verdad?, la iglesia como baluarte de la verdad. Hoy solamente nos vamos a enfocar en la parte en 1 Timoteo 3:15, cómo debes de conducirte en la casa de Dios, cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y ahí es que vamos a basar en esa parte del texto, en la lección de hoy. Hay un detalle importante, porque aunque dice cómo conducirte en la casa de Dios, tenemos que entender que de la misma forma que nos conducimos en la casa de Dios, así debemos de conducirnos en todo lugar. No podemos ser creyentes, específicamente creyentes de templo. Nuestra experiencia del templo nos tiene que acompañar en nuestro diario vivir. Así como soy en el templo, así yo debo de ser en todo lugar. Para ello, hay una frase ¿verdad?, que dijo, dicha por Martin Luther King, que dice así: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. No hemos aprendido, ¿verdad?, el arte de vivir como hermanos. Aunque la ciencia se haya adelantado, la tecnología haya abarcado el mundo, pero hay una realidad, que el ser humano no sabe tratarse como hermanos. Y si esa realidad ocurre en el mundo, triste el caso que esa realidad muchas veces está dentro del pueblo de Dios. Y este detalle es importante. Tenemos, ¿verdad?, nosotros como hermanos, aprendernos a amar, aprendernos a tolerarnos, aprender, ¿verdad?, a confraternizar como pueblo, y no menos importante,
hacer partícipes a otros del amor de Cristo. Esto es esencial en la vida de un creyente. La vida del creyente tiene que caracterizarse por el amor. Pero si no hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos, a nuestro hermano, ¿cómo podemos aprender a amar a Dios? Esto, ¿verdad?, es importante porque uno de los versículos bien clave de una de las características de los creyentes del primer siglo, lo vemos en Hechos capítulo 2, 46. Eso, ¿verdad?, un versículo bien conocido, Hechos 2, versículo 46. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es una de las características fundamentales de la iglesia primitiva, en que ellos podían, ¿verdad? La experiencia del templo era la misma experiencia en las casas, donde ellos podían participar, confraternizar, mostrar el amor. Y este detalle es interesante, porque nosotros como creyentes, cuando nosotros hemos aprendido a vivir dentro de ese amor y podemos ser partícipes a otro del amor que Dios nos ha dado en nuestra vida, pues surge una pregunta que es la base quizás del estudio de esta noche. Y esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué hace y no hace un creyente? ¿Qué hace y no hace un creyente? Creo que es una de las cosas que antes se escuchaban mucho los jóvenes preguntar, ahora que soy cristiano, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Hay una realidad. Nosotros no andamos en la vida con una hoja de reglas. Esto lo hago, esto no lo hago, esto lo hago, esto no lo hago. Nosotros vivimos por principios de vida. Si yo veo un conjunto de reglas, pues se me hace que, en pocas palabras, veo la palabra de Dios como algo, ¿verdad?, que provoca un choque en nuestra vida. Pero cuando yo veo la palabra de Dios como principios de vida, un estilo de vida, aprendo a conducirme como debe de vivir la vida de un creyente. Esto es importante porque no, y esto abarca y es una de las preocupaciones bien grandes dentro uno, ¿verdad?, dentro del liderato. Y sé, ¿verdad?, que el pastor lo ha dicho varias veces, la preocupación por los jóvenes. En mi experiencia en tratar como jóvenes, he visto muchos jóvenes cristianos que han sido envueltos por esta ola demoníaca y se los ha llevado arrastrados. Y como uno ha visto esa experiencia, nace como un celo dentro de nuestro corazón de poder guardar, cuidar o hasta lo más posible preservar nuestros jóvenes dentro de lo que es la fidelidad dentro de la casa de Dios y cómo debe de conducirse dentro y fuera de la casa de Dios. Y aunque este estudio no solamente aplica a los jóvenes, aplica a todos los creyentes, pero uno espera que un creyente ya adulto haya alcanzado una madurez espiritual y no sea arrastrado por las influencias que hay en este mundo. ¿Por qué lo digo? Porque hay una realidad. Hay muchos creyentes que viven vidas religiosas, pero el Espíritu de Dios no está en ellos. Una de las cosas, ¿verdad?, que vamos a ir a la palabra para poder, ¿verdad?, colocar una base sobre esto que he acabado de decir. Mateo 23, versículo 27 y 28. Mateo 23, versículo 27 y 28. Hay vosotros escribas,
fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué quiso decir Jesús? Que la los religiosos de aquel tiempo vivían, ¿verdad? Vivían de una forma de fachada, eran creyentes de fachada. Pero la realidad dentro de su interior era otra. Y esto cabe traerlo a colación en el estudio, porque yo no puedo vivir una vida cristiana dentro del templo, adorando, gloria a Dios, aleluya, cantando, brincando, pero que eso sea solamente una experiencia de templo, pero esa experiencia no la puedo llevar hacia el mundo, hacia afuera, porque vivo otro tipo de vida. Pocas palabras, me vuelvo un creyente de dos caras. Una cara de templo, pero una cara diferente cuando estoy fuera del templo. Dios es claro en su palabra y él llama a eso hipocresía. Una hipocresía espiritual. Ok. Y ahí cabe, entra otra pregunta. ¿Qué es más importante, la apariencia o la esencia? ¿Qué es más importante, la apariencia o la esencia? Hermano, la esencia del Espíritu Santo tiene que estar en medio de nuestras vidas. No puedo vivir una vida de apariencia, que aparentemente soy creyente. Que aparentemente soy creyente, pero no hay una esencia espiritual en mi vida. La esencia espiritual en mi vida es la que me fortalece en medio de las pruebas. La esencia espiritual de mi vida, que cuando viene cualquier viento de doctrina, me mantengo firme. La esencia dentro del creyente me ayuda a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, porque hay en mi vida un discernimiento. Pero cuando yo no puedo discernir, cuando yo no puedo, ¿verdad?, vivir una experiencia espiritual permanente con Dios en mi vida, es claro que el cristianismo se vuelve solamente un cristianismo de fachada. Y esto es importante, hermanos. Esto es importante. Según la versión TLA, según de Timoteo 3:5, según de Timoteo 3:5, versión TLA, utilizo otras versiones, porque a veces hay algunos conceptos que se ven un poquito más claro. Según de Timoteo 3:5, versión TLA, dice, dirán que me aman y respetan a Dios, pero con su conducta demuestran lo contrario. Pocas palabras, de labios digo que amo a Dios, de labios digo que respeto a Dios, pero mi conducta demuestra otra cosa. Miren, y esto es esencial, porque lamentablemente hay muchos creyentes que profesan amar a Dios. Es más, se envuelven dentro de lo que es el servicio a Dios. Otra palabra, se vuelven la cara dentro de lo que es el servicio. Pero realmente no
cuando se les dice que tiene que haber un cambio de vida, un cambio, ¿verdad?, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, ahí se le acaba el amor hacia Dios. Y lamentablemente, nosotros como creyentes somos la cara del evangelio, porque Dios nos ha llamado. Pero ¿qué mensaje yo estoy dando si lo que yo estoy predicando está acorde con mi comportamiento, con mi conducta? Porque tiene que estar acorde. Yo no puedo predicar una cosa y en mi actual demostrar otra cosa. La escritura dice, ¿cómo una fuente puede dar dos aguas? Porque no es compatible. Mi conducta está entrelazada con lo que yo hablo y lo que yo profeso. Por eso es que a Cristo le decían que hablaba con autoridad. No es que hablaba gritando. El hablar con autoridad es que lo mismo que él predicaba, él también lo modelaba. Lo que no hacían los religiosos en aquel tiempo. Los religiosos de aquel tiempo decían una cosa en palabras, pero su conducta era otra. Cuando yo muestro autoridad escritural, es cuando está acorde mi mensaje con mi vida. Ahí es que puedo yo decir que hablo con autoridad. Y esto aplica en muchas cosas. Porque si yo profeso cierta doctrina, ¿cómo tiene que ser mi conducta? De acuerdo a la doctrina, de acuerdo a lo que se enseña. No puedo andar en dos canales, porque realmente ahí no hay autoridad. Ahí no hay autoridad. Los cristianos son llamados para ser un pueblo que piensa, siente, actúa de acuerdo a los principios del reino de Dios. Por eso yo decía al principio del estudio, no es un conjunto de reglas, es un conjunto de principios que están basados dentro del reino de Dios. Y así tiene que ser mi vida como creyente. Pedro lo decía así, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas y su luz admirable. Pedro presentaba que nosotros como pueblo de Dios somos linaje escogido. Somos, ¿verdad?, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Miren todos los títulos que utilizó para que nosotros como creyentes vivamos de acuerdo a esos principios, porque somos escogidos. Somos una nación separada. Somos su real sacerdocio. Por eso es importante que tenemos que entender que alrededor de nosotros, como dice la escritura, ¿verdad? Alrededor de nosotros, ¿verdad?, hay personas que nos están observando. Quizá la Biblia no lo llame así. La Biblia lo llama, ¿verdad?, una gran nube de testigos. Así que lo llaman. Eso lo vemos en Hebreos 12:1. Voy a leer el versículo. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una nube de testigos observándonos. Es más, en ocasiones la nube de testigos entra dentro del templo. Porque a veces pensamos que la nube está afuera. Pero no, la nube de testigos en ocasiones entra dentro del templo. Y lo primero que hace es que escanear, observarnos. Cuando usted va a su área de trabajo o en el lugar de estudios, miren, siempre hay una persona que nos está observando. Que nos está observando. Miren, en ocasiones, a veces uno no quisiera enterarse de cosas. Pero siempre alguien que quizá lo conozca a usted, también me conoce a mí. Y se me acerca, oye, fulano es de tu iglesia. Porque yo lo he visto así, 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 así. O sea, lo difícil que es para uno defender a una persona así. Lo difícil. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a vivir. Que aunque usted no lo crea, aunque usted no lo observe así, siempre hay alguien que conoce, que lo ve, que lo observa y está esperando algo que usted demuestre como creyente. Por eso es importante nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Porque hay muchas personas que lamentablemente, en ocasiones lo que uno dice, mira, la casa de Dios no es para gente perfecta. Son gente imperfecta que está dentro de la casa de Dios, pero que están buscando la perfección que proviene de Dios. Y esa es, ¿verdad?, para tratar, ¿verdad?, de excusar al hermano, utilizo eso. Pero en ocasiones se le hace difícil a uno. Se le hace difícil a uno. Por eso es importante, como dice, ¿verdad?, el apóstol, tenemos, ¿verdad?, que entender que la vida cristiana es una carrera. Nosotros estamos corriendo una carrera. Y estamos, ¿verdad?, corriendo esa carrera personal, no tan solo como pueblo, sino que cada uno personal está corriendo una carrera. Y si observamos el caminar de ciertas personas en su vida cristiana, veremos que muchos tienen un compromiso genuino y están tomando decisiones que los llevan a vivir una vida plena y bendecida en el servicio y comunión con Dios. No conoce que hay gente que está corriendo la carrera genuinamente. Pero también tenemos que reconocer que tristemente, también hay personas que solamente viven por emoción pasajera y al final vuelven al mismo estilo de vida, alejados completamente de la voluntad del Señor. Muchos están corriendo, pero no todos vamos a llegar. No todos vamos a llegar. Hay unos que comienzan que lo único que usted le ve es el polvo, pues salen esmandados corriendo. Pero lamentablemente, esta no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Solamente resiste el que anda con un paso firme, con paciencia, moderado. Porque no puedo, ¿verdad? Mi estilo de vida debe de reflejar. Vamos a ver unos versículos. ¿Qué es lo que debe reflejar mi vida? Vamos a Romanos 15, versículo 13. Romanos 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto es importante. Mi vida tiene que reflejar el gozo y la paz del Señor, pero que proviene del Espíritu Santo. Proviene del Espíritu Santo. Y esto es esencial dentro de lo que debe reflejar mi vida como creyente. Sí. Y porque a veces reflejamos el afán nos estará ocupando demasiado espacio que a veces que lo que denotamos es tristeza, es pesar, es cansancio. ¿Será el afán lo que nos está atropellando el sentir todas estas cosas? Ahoga nuestra vida. Los afanes del mundo están ahogando nuestra vida espiritual. Cuando hablo de gozo, no es que estés riéndose en todo momento, porque hay momentos que uno tiene que llorar. Hay momentos de tristeza, pero no momentos para yo sentirme desamparado. Son dos cosas diferentes. Yo puedo sentir dolor por algo y puedo llorar por algo, pero mi esperanza no puede ser apagada. Eso es lo que proviene el gozo, y por eso te dice gozo y paz. Paz en medio de las circunstancias, pero que provienen por medio de qué? Provienen por la unción del Espíritu Santo. Mientras yo me lleno del Espíritu Santo, en medio, ¿verdad?, de las situaciones, por más dolorosas que sean, me mantengo firme porque estoy firme en el Señor. Creo que una de las cosas que mantiene firme a uno, aunque las cosas parezcan contrarias, es poder servirle a Dios. Porque cuando yo le sirvo a Dios, aunque esté lleno de problemas, lleno de circunstancias, yo le digo al Señor: Señor, en esto yo te soy, en lo poco te soy fiel. En lo poco que te soy fiel. Miren, una de las cosas bien importantes que presenta en la vida de Daniel, el profeta Daniel. Miren, el profeta Daniel no tenía control de nada. Cuando lo llevaron a Babilonia, lo llevaron a una tierra que él no quería estar. Le cambiaron el nombre, su identidad, por una identidad pagana. Él tenía autoridad sobre eso. No tenía nada. Nada. Pero él buscó algo para serle fiel a Dios, por más pequeño que sea. ¿Sabe qué es lo que buscó? La alimentación. Se abstuvo. Algo pequeño, algo insignificante, porque muchas personas, ay, pero eso es una insignificancia, pero él quiso ser fiel a Dios en eso pequeño. ¿Qué hizo Dios? Por serme fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. ¿Lo puso qué? Sobre encima, por encima de todos los contemporáneos que habían en aquel tiempo. Cuando le aprendió ser fiel en eso poco, después cuando vino, que no podían orar, era algo mayor. Y él le fue fiel en la oración. Pero ¿cómo él comenzó? Fiel en las comidas. Fiel en las comidas. Después pasó a algo mayor. Fiel en la oración, en la adoración a Dios. Pero él comenzó con algo pequeño. Por eso es que nosotros como creyentes, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser fiel en lo que estamos viviendo ahora, porque por más que digamos que son grandes y situaciones difíciles, usted manténgase fiel en lo poco. Porque hay promesa de que él te pondrá en lo mucho. Nuestro pastor. Estoy muy de acuerdo contigo en las palabras que nos trae.
en lo poco tenemos que ser fiel, pero tenemos que vernos agarrados de eso poco. No, no sé si me explico. Aunque sea poco, aunque sea algo que quizás no tengas ni la mayor fuerza para agarrarte, pero es algo que tienes que abrazarlo, apretarlo, vivirlo, no soltarte de eso. Porque si te agarras de eso poco, es lo que dice el hermano Orlando ahora, entonces va a ir en aumento, va a crecer. O sea, de eso poco el Señor te va a dar más, pero tiene que verse que estás agarrado de eso poco. Se comienza en algo. Se comienza en algo. Hay muchas personas que no quieren, dicen, no, es que yo quiero algo grande para aferrarme. No, mire, tiene que haber un comienzo. Por ahí dicen, hay un dicho, que el que mucho quiere abarcar, poco aprieta. Yo comienzo primeramente serle fiel a algo, que por más insignificante que sea, ser fiel a algo, porque va a ir, como dice el pastor, en progreso. Por eso es que él comenzó fiel en algo tan simple como la comida y después empezó a serle fiel a algo tan grande como la adoración. Los amigos tenían el mismo, los amigos iban más allá. Los amigos, cuando le cuestionaron que sabían que iban para la muerte, para el horno, que se tenían que postrar, nosotros no vamos a adorar a ningún ídolo. Y aunque nos tires en el horno y Dios no nos proteja o no nos cuide o muramos en eso, le vamos a ser fiel a Dios. Nos proteja o no nos proteja. Nos procesen o no nos procesen. Por eso es que hoy en día hay muchas situaciones que yo no te puedo decir que usted no vaya a pasar por un proceso difícil. Usted va a ser procesado. Yo no le puedo decir en estos momentos, no, sírvele a Dios y estará libre de problemas, de situaciones, de enfermedades. Yo no te puedo decir eso, pues estoy mintiendo. Va a haber un proceso difícil, difícil, porque servirle a Dios conlleva una guerra contra el enemigo. Va a ser procesos difíciles. Pero tenemos una confianza que aunque seamos procesados, como ellos, como los amigos de Daniel, fueron procesados en medio de aquel horno, pero en medio de aquel horno estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dentro del horno tú no entras solo. Nunca entrarás solo dentro del horno. Él entrará contigo. Y eso, ¿verdad? ¿Y en cómo comenzaron? Siéndole fiel a Dios en algo. Yo no me voy a postrar. Lamentablemente, ¿cuántas veces nosotros cedemos a nuestros principios escriturales para no ser metidos en el horno? Tu pastor. Tú has dado en una palabra, wow, demasiado, demasiado importante. El ceder muchas veces por no tener una controversia, por no tener un problema, por no tener una situación. Hermano, nos lleva a tantos errores, a tantas dificultades. En vez de mantener nuestra posición firme, queremos pues, no quiero tener más el problema encima, vamos a ceder. Y en muchas ocasiones nos arrebata lo más preciado, que es hasta nuestra vida espiritual. Y es así. Y uno de los versículos que el pastor, ¿verdad?, mencionó, ¿verdad?, en el mensaje que él nos predicó, Juan capítulo 17, versículos 14 y 16. Juan capítulo 17, versículos 14 al 16. Muy conocido. La palabra que estoy trayendo en esta noche es una palabra bien, versículos bien conocidos por nosotros. Dice así: yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús no está diciendo que nosotros somos extraterrestres. Cuando él dice mundo, no está hablando de planeta, está hablando del sistema. De este sistema que hay demoníaco, y perdonen las palabras fuertes, este sistema es demoníaco. Pero el Señor nos dice claramente, es un clamor que él hace, una oración. Y él nos dice, ¿verdad? Y cuando digo sistema, estamos hablando, ¿verdad?, costumbres que están en contra de los principios divinos de Dios. Costumbres que están en contra de los principios divinos de Dios, que están chocando con nuestra vida y muchas veces cediendo. Y el Señor dice, yo no te pido que tú los saques del sistema, sino que los guardes dentro del sistema. Porque ellos no son del sistema, ni tampoco yo pertenezco al sistema. Estoy cambiando, ¿verdad?, la palabra mundo por sistema, porque eso es lo que quiere decir mundo, sistema. Eso es lo que quiso decir Jesús. Nosotros tenemos que entender que este sistema, y vamos a buscar algunas características de este sistema. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y miren, lo coloca las tres tentaciones que el enemigo utilizó en el jardín del Edén. Son los que está trayendo este sistema. El enemigo no ha cambiado, tiene el mismo modo operandi que aplicó en el Génesis. No hay nada nuevo. El mismo perro, le cambia el collar, pero es el mismo perro. Y muchas personas están siendo atraídas por los deseos de la carne, por los deseos de los que ven sus ojos y por la vanagloria del mundo. Santiago, capítulo 4, versículo 4, ¿verdad? Santiago 4, 4. Almas adúlteras, ese versículo, ¿verdad? Dentro del testimonio que nos dio la hermana, mencionó este versículo. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Alma adúltera, ¿no sabe que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y ahí nos habla mundo, sistema. No te está hablando de la gente que vive en el mundo, sino del sistema. Por eso es que Pablo menciona que nosotros somos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. Por eso él decía, transformar tu mente. No te adaptes a este siglo. No te adaptes a este sistema. No veas como algo común. Algo, ¿verdad?, que no, esa es la moda de hoy. Así es que está caminando el mundo y hay que aceptarlo. Todo lo que esté en contra de la palabra de Dios, yo no lo puedo recibir, ni siquiera aceptarlo. ¿Cómo el cristiano, la pregunta, cómo el cristiano se relaciona con el mundo y la cultura de hoy? ¿Cómo el cristiano se relaciona con el mundo y la cultura de hoy?
hay dos tipos de actitudes. ¿Cómo podemos relacionarnos? Voy a mencionar las dos. Una de ellas no está bien. No está bien. Podemos tener la postura más sencilla y la más fácil y la más dañina, que es de aislarnos. Me aíslo. No quiero ver nada con ellos, no hablo con ellos, no salgo, no interactúo con ellos. Ese es aislarse. Pero la palabra de Dios es clara, que nos dice: no ruego que los quites del mundo. Cristo nunca quiso una iglesia aislada, metida dentro de una burbuja. Porque a veces es sencillo vivir como un cristiano burbuja. Estoy encerrado dentro de una burbuja, no me pego a nadie porque me contamino, no interactúo con nadie porque me contamino. Ese es aislarse. Y nunca la palabra nos invita a aislarnos. Es más, nos dice la palabra, Marcos 16, versículo 15, y les dijo: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Si me aíslo, ¿cómo yo voy a llevar el mensaje? Si yo soy la sal, si me aíslo, ¿cómo yo voy a salar? La sal, para que sale, tiene que estar dentro de la olla. Fuera de la olla no puedo salar lo que está dentro. Dios nunca ha llamado a su iglesia a aislarse. Y cuando hablo de aislarme, me encierro en las cuatro paredes del templo. De ahí no salgo a predicar. Me aíslo y me mantengo puro aquí adentro del templo. Y nos volvemos cristianos de cuatro paredes. Una libertad para adorar dentro de las cuatro paredes. Pero cuando salgo a la calle, no me atrevo a adorar a Dios. No me atrevo a hablar de Dios. No me atrevo, ¿verdad?, que me identifiquen como creyente. Sí. Yo quiero hacer una salvedad. Porque a veces hablamos de que hay que ir y predicar si nos corresponde como iglesia, como grupo. Pero si hay algo demasiado importante, y es nuestra predicación como individuo. Pescas más que como iglesia. Es así. Porque es la interacción que tú tienes con la otra persona. No es que lo rechaces. Más adelante quiero hablar de eso. La segunda postura, no pude conseguir bien el concepto. No quería usar el concepto de asimilación. El de aislarse y de asimilar. No quería usar ese concepto. Pero lo que yo quiero definir con este concepto es que no nos alejamos del mundo, pero sí me guardo de él. Es lo que yo quiero traer. No me alejo, pero sí me guardo. Otro punto importante es que yo pueda influir en otros. Esto es importante. Nosotros tenemos que ser una influencia para otros. Jeremías, quiero tomar, voy a leer todo el versículo porque no quiero sacar del contexto, pero solamente me quiero enfocar en la parte final. Jeremías 15, 19. Jeremías 15, 19. Dice: por tanto, así dicho Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y esta parte es la que yo quiero tocar. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esa parte me encanta. Que ellos se te conviertan a ti, pero tú no a ellos.
lamentablemente a veces ocurre la viceversa. Yo me adapto a ellos y ellos no a mí. Pero yo estoy llamado a ser un agente que provoque una influencia en ellos. Sí. Y esto es una circunstancia que no pasa simplemente en los jóvenes, pasa en muchos adultos también. Que le hablamos a los jóvenes, no te conviertas a ellos, tráelos tú a nosotros. Pero pasa también en muchos adultos. Cuando están en un círculo social diferente a la iglesia, se comportan, viven, hacen todo lo que ese círculo social hace, y no necesariamente eso hay que imitarlo. No. Lamentablemente, uno no dice, por eso dice, no te aísles, no te estoy diciendo que no vayas, pero tú no te puedes adaptar a ellos, porque lamentablemente tenemos que salir a trabajar, tenemos que estudiar en ambientes que no son cristianos, nuestros trabajos, muchas personas no son cristianas, pero cuando ellos me ven a mí, ¿qué yo estoy representando? ¿Estoy representando a Cristo o me estoy representando a mí mismo? Porque lamentablemente usted tiene que entender algo claro. Que usted no se representa a sí mismo. Usted está representando el reino de Dios. Usted es un representante, un embajador del reino de Dios. Tú le representas a él. Y este es un punto claro. Hay personas que nos dicen, no, pero es que nosotros vivimos en la libertad que Cristo nos ha dado. Miren, voy a utilizar un versículo y lo voy a utilizar fuera de todo contexto. Voy a usar Efesios capítulo 2 del versículo 8 al 10. Efesios capítulo 2 del versículo 8 al 10. Voy a sacar, solamente voy a mencionar el versículo 8 y 9, el 10 lo voy a echar a un lado para poder sacarlo de contexto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Fuera de contexto. Si yo tomo este versículo así como está, sacando el versículo 10, pues yo puedo decir, ah, bueno, pues yo como vivo en esa libertad, pues puedo vestir como yo quiera. Como yo puedo vivir en esa libertad, pues puedo comer y beber lo que yo quiera. Puedo adorar a Dios como yo quiera. Sacando que he sido libertado. Y hay otro versículo que yo puedo utilizar, que lo voy a usar esta noche. Colosenses 2:14. Dejé el versículo 10 afuera. Ya mismo llego al versículo 10. Colosenses 2:14. Anulando el acta de decreto que había en contra de nosotros, que no era contraria, quitándola de un medio y clavándola en la cruz. No hay nada que me rige. Eso fue clavado en la cruz, la acta de decreto. Ese verso es famoso. Es famoso. Y podemos decir, no, ya no nos rigen los mandamientos. Eso fue ya crucificado. Lamentablemente, cuando tú buscas la palabra y profundizas en ella y encuentras a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pocas palabras, si Cristo hubiera enclavado los mandamientos en la cruz, pues no existiera pecado hoy en día. Nada sería malo. Tengo la libertad para hacer lo que quiera, porque eso lo enclavó en la cruz del Calvario. Vamos ahora al versículo 10. Recuérdense que saqué de contexto, ¿verdad? Saqué de contexto. Versículo 10. Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermano, nosotros como creyentes, Dios preparó unas buenas obras para que nosotros hagamos. Por gracia soy salvo. Pero el fruto de esa gracia consiste en que yo pueda hacer buenas obras. No es que las obras me salven, sino que yo demuestro la gracia de Dios en mi vida. Porque él dice, estas buenas obras yo las preparé de antemano para que tú anduvieses en ellas. Para tú camines en ella. Otra pregunta. ¿Cómo puede esto ocurrir en mi vida? ¿Cómo esto puede ocurrir en mi vida? La palabra es clara. Cuando nos dice en Juan capítulo 15, versículo 5, capítulo 15, versículo 5 de Juan, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y miren lo que él dice. Separados de mí, nada puedes hacer. Definitivamente, para que estas buenas obras nosotros andemos en ellas, tenemos que estar unidos a Cristo. Porque fuera de él, dice la palabra, nada puedes hacer. Hay personas que quieren vivir desligadas de Cristo. Lamentablemente la palabra de Dios dice, fuera de mí nada puedes hacer. Tienes que ser unido a mí. Algo claro. ¿Cómo decide el cristiano en qué aspecto puede ser igual al mundo y en qué debe ser diferente? ¿Cómo decide el cristiano en qué aspectos puede ser igual al mundo y en qué debe de ser diferente? Hay tres preguntas clave para saber cuando hay una cosa que, cuando me toca decidir si esto es bueno o esto es malo. Tres preguntas clave. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Cuando te toque tomar una decisión sobre algo en la vida, usted primero se pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Esto lo haría Jesús? ¿Esta decisión o este camino que yo voy a tomar es el camino que seguiría Jesús en mi lugar? Son preguntas para reflexionar, no te puedo dar contestación. Son preguntas que de acuerdo a lo que tú te topes en la vida, tú te tienes que hacer esa pregunta. Segunda pregunta, ¿me ayuda a crecer? ¿Esto que yo voy a hacer? Si es que me voy a vestir de X forma, si es que yo voy a hablar de tal forma, ¿me va a ayudar a crecer espiritualmente? Son preguntas que te tienes que hacer. Mire, antes de ir a una tienda a comprar X o Y ropa, esto honra a Dios. Me ayuda a crecer espiritualmente. Son preguntas que hay que hacer. Esto no es porque a mí me guste o porque está a la moda, sino esto aporta algo a mi vida espiritual. Tercera pregunta. ¿Esto afecta a mi vida espiritual? ¿Esto afecta a mi vida espiritual? Son tres preguntas que tú te tienes que hacer cuando tú tienes, ¿verdad? Que te topas con algo en la vida
Estas tres preguntas tú te las tienes que hacer para tú después tomar una decisión. Cuando más, como te digo, cuando más unido tú estés a Cristo, más unido a Él, no harás nada para ofenderle a Él. Nuestro pastor. Yo haría una más. ¿Esto afecta el cuerpo de Cristo? Sí, hay muchas cosas que nosotros podemos verla. Porque miren, usted tiene que entender que hay unos principios escriturales que por encima de eso no nos podemos ir. Y es el primer principio escritural es que tienes que poner a Dios en primer lugar. Es un principio escritural que es, va por encima de mis decisiones, por encima de mis deseos. Primero es Dios. Y cuando yo pongo primero a Dios en primer lugar, tengo que entender que la comunión con Dios no es negociable. Mi comunión con Dios no es negociable. No hay nada en este mundo que pueda comprar mi comunión con Dios. Ni lo que me gusta, ni lo que quiero, ni cómo quiero vestir, ni cómo yo quiero adorar. Nada está negociable con mi comunión con Dios. Nada puede cambiar eso. Segundo punto, yo tengo que honrar a Dios con mi vida diaria. Honrar a Dios en la vida diaria. Tengo que honrar a Dios en la palabra. Ahí está la palabra. Cuando yo vivo de acuerdo a la palabra, le estoy honrando. Tengo que honrar a Dios en pensamiento y corazón. Mis pensamientos están honrando a Dios. Lo que yo siento en mi corazón está honrando a Dios. Porque eso es poner a Dios en primer lugar. Yo no puedo decir, no, Dios ocupa mi primer lugar. Pero ¿dónde están tus sentimientos? ¿Dónde está tu corazón? Porque donde está tu tesoro, ahí se va a ir tu corazón. No puedo decir, yo honro a Dios, pero vivo mi vida a mi manera. Porque no le estás honrando. Porque Él va por encima, hasta lo que quizás me han enseñado como doctrina de segunda mano, porque lamentablemente hay muchos cristianos con doctrina de segunda mano. Lo que me dijo fulano, lo que me dijo el pastor, lo que me dijo, pero tú buscaste en la palabra. No, es lo que me dijeron, lo que yo busqué por internet, bajé esta página y escuché a Yesenia Adén. Y escuché a fulanito, a fulanita, y bajó este mensaje. Pero pueden ser buenos oradores, buenos predicadores, pero tú los estás siguiendo con la escritura. Porque si fuera por mí, a mí me gustaría predicar como fulano de tal. Y como fulano de tal. Pero cuando yo peso por la escritura, lamentablemente no hay esencia. ¿Y para qué yo me quiero parecer a ellos si no hay esencia? Yo tengo que ir a la fuente, y muchas veces uno menciona, uno tiene que ir a la fuente. Tenemos, ¿verdad? El segundo principio escritural. Amar a nuestro prójimo. Como lo mencioné al principio. El amor al prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Primer principio escritural. Y amar a nuestro prójimo. Segundo principio escritural. Otro principio escritural. Cuida tu cuerpo. Porque la palabra de Dios nos dice que es templo del Espíritu Santo. Si es templo del Espíritu Santo, significa que tu cuerpo no es tuyo.
le pertenece a Dios. Vístete con decoro. Si es el templo de Dios, tú tienes que vestirte con decoro. No toco este tópico porque el pastor tocó este tema sobre el decoro. Y ustedes pueden buscar, no lo leo, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 al 10. Que habla, ¿verdad?, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 al 10. Y Primera de Pedro, capítulo 3, de versículo 3 al 4. Primera de Pedro, capítulo 3, de versículo 3 al 4. Que nos habla específicamente sobre la forma en que nosotros nos vestimos. Y esto es importante. Y con este versículo termino en esta noche. Estudio esta noche. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo que quiere decir la palabra, que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hagamos, siempre sea para la gloria a Dios. No para mi gloria, no por mis deseos propios, no. Todo lo que haga, sea beber, comer, hablar, caminar, pensar, todo, todo lo que haga, siempre hazlo para la gloria de Dios. Y así, si tú sigues estos consejos, aprenderás a vivir la vida cristiana. Dios le bendiga y nuestro pastor con nosotros. Gloria al Señor. Dios nos continúe bendiciendo. Dios bendiga a nuestro hermano Orlando. Tremendo estudio, interesante por demás. Le damos gloria al Señor por el momento que hemos tenido de estudiar la palabra. Y le damos gracias a Dios porque cada día inquieta a traer palabra, y le damos gracias al Señor por nuestro hermano Orlando, que cada día nos prepara este estudio. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor, vamos a unirnos en oración en este momento. El viernes estamos presencial en la iglesia. Padre bueno, Dios eterno, te adoramos, te damos gracias, Padre amado, porque tu palabra nos alimenta, porque tu palabra nos edifica, nos refresca, Padre amado. Señor, gracias por esta palabra de esta noche. Gracias, Padre amado, Señor, la recibimos en nuestro corazón. Queremos, Señor, vivir y ponerla por obra. Padre amado, te pedimos, Señor amado, que cale lo más profundo de nuestro corazón y no tan solo permanezca ahí, sino que podamos ponerla por obra. Señor, trae descanso, trae bendición a cada hermano, Señor, y que pueda cada uno fortalecerse, Señor amado, en tu grandeza. Padre, te lo pedimos, Señor. Oh, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Descanse cada uno, que la paz de Dios sea con todos.